pececito escondido entre follajes y entre añoranzas. Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. Retoña en pensamientos. Buenos días. Mi nombre es Luna María Cuadros Campos, de Institución Educativa número 7032, Virgen del Pilar de Barranco, presenta el proyecto Expresarte, Niños Guías Promotores de Cultura. Cuando yo me siento muy bien acá porque siento que apoyo este lugar. Y también siento que este lugar es bueno, donde todos podemos aprender. Este lugar me ha ayudado mucho a sentirme más libre. Emocionante y nervioso. Yo me sentí un poco nerviosa, pero un poco más emocionante porque estábamos exponiendo y vino mis familiares y me vio exponer. Nuestro distrito por las condiciones y características peculiares que tiene, por la dinámica de turistas y visitantes que tienen como destino nuestro distrito, y por otro lado, más importante aún, por la posibilidad de desarrollar el talento y las habilidades de los estudiantes que, aprovechando este contexto que es oportuno, pueden desarrollar toda clase de aprendizaje. Primero me sorprendió porque no lo había visto nunca. Me pareció muy interesante, sobre todo la invención que hizo Samara. Yo no me había visto Samara de una película que ha hecho con un cuadro que me pareció muy interesante. Y en general las explicaciones estaban muy bien. Al principio me sorprendió y me interesó porque me hicieron toda una explicación sobre el expresionismo abstracto. Algún día ustedes contarán que me conocieron, que yo hago la tele, y yo contaré que vi unos niños que con sus 11 años les interesó la cultura, y eso es bueno para nosotros. Bueno, para nosotros como museo ha sido muy importante y trascendental trabajar con los niños guías del Colegio Virgen del Pilar, porque uno de nuestros propósitos como museo, especialmente dentro del área educativa, es vincularnos con la comunidad barranquina, principalmente con los colegios, ¿no? Con los colegios que están cercanos a nosotros, ¿no? como Virgen del Pilar, que está aquí a unas cuadras. Nos parece muy importante de parte del colegio que tengan este interés de sacar a los niños de las aulas, ¿no? Sacarnos de su confort, sacarnos del formato, ¿no? De que solo vayan a la escuela y aprendan ahí, porque creo que afuera y justamente vinculándose con otras instituciones como nosotros es donde ellos van a aprender a desarrollar más habilidades personales, ¿no? El impacto en nuestros niños es de que ellos han aprendido, ¿no? A desenvolverse, han aprendido su cultura de su distrito, que viene a ser Barranco, las obras de arte, se desenvuelven más. Nosotros los padres nos ayuda a aprender también, a venir a conocer, a venir a ver el museo, a conocer las obras de arte que hay en los museos. Agradecemos mucho al colegio, a las profesoras, ¿no? ¡Niños guías! Uy, yo me sentí súper nerviosa, me puse rojísima, pero al final cuando ya estuve exponiendo, ni los señores hablaron conmigo, me dijeron que no me sentí nerviosa. Cuando vinieron las demás personas ya me solté, comencé a hablarles, comencé a mirar a los ojos y me sentí normal. Bueno, Brenda, ¿y tú qué tal? Yo me puse súper pálida, porque antes yo no tenía seguridad, pero ahora ya la tengo gracias a mi colegio y gracias a mi profesora. Bueno, ¿y tú?
Cuando miraba, la gente me miraba, me ponía nerviosa que me tiritaba del miedo. Pero luego, Mimi me enseñó que cuando esté nerviosa, tome aire, bote y que exponga y ya. Me sentí relajada y normalazo. Y vieron cuando los gringazos vinieron y nos tomaron a tomar fotos porque wow. Sentí sus músculos, ¿sabes? Ya, bueno. ¿Qué tal? Ya. Bueno, somos el colegio Virgen del Pilar. Y agradecemos a nuestro colegio por ser Niño Guía. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas. Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. Retoña en pensamientos tus maderas.